Mike Wagiano fue a bancar los trapos a la mesa de Majul y le pegó una flor de cerrada de boca a un ensobrado de la nación más. Pongo las manos en el fuego por Milei. Yo creo que no hay que subestimar al oyente. Total. Yo lo he escuchado a Milei hablar de Desil y veía a la gente que estaba del otro lado y estaba sorprendido. Entendían bastante o fueron entendiendo. Sí. Él es un educador además de un comunicador. Esto me pareció 100% Milei. La verdad que a mí la impresión que me da es... Simplemente está volviendo a marcar lo que marcó del día 1 y que muchos quizás no le creyeron. Pero él marca que eso se va a sostener, está a la vista. Y creo que hay algo que es distinto en todo lo anterior, que es visualizar por primera vez que todo el excedente del superávit financiero se va a traducir en reducción de impuestos. Y fíjate que no es menor la secuencia. Porque en un país que tiene más credibilidad, vos podrías primero reducir impuestos para motivar la economía. Pero lo que pasa es que este es un país que no tiene ninguna credibilidad, ni siquiera puertas adentro. Entonces dice, primero yo tengo que mostrar el superávit. Una vez que yo tenga el superávit, voy a poder empezar a bajar impuestos. Entonces, eso es importante porque también el superávit que se traduce en una retracción del Estado va a permitir que el privado vuelva a crecer. Esta devolución al sector privado de 15 puntos, ¿cómo funcionaría en la práctica? Bajando impuestos, pero... No. Claro, porque en realidad son recursos que antes el Estado se chupaba, ¿verdad? Este es el punto. No, porque acá está centrado el plan Milei. Milei le dice al sector privado, a los grandes empresarios, es hora que pongan, ¿viste lo que le dijo en el Yao Yao? Porque les voy a devolver, vía este ajuste que se está haciendo, o sea, lo que no va a consumir el Estado, lo van a tener disponible los privados. Bueno, pero justamente ese 15% que ahora el Estado no saquea, termina siendo... lo que permite la baja de la inflación. Bueno, acá hay una cosa que es muy importante. Dice, no, ¿cuándo va a bajar impuesto? ¿Cuándo va a bajar impuesto? Está bajando el impuesto más bravo de todos. Está bajando la inflación. Responsabilidad, digamos, de este ahorro, el 50% jubilado. Es la licuación de la jubilación. Prestaciones sociales. Más genérico, los números que vi es prestaciones sociales. ¿Pero realmente ustedes creen que Milei iba a cometer un error tan grave de que la reducción sea el 50 y él dice que sea el 10? ¿Creen que es tan principiante hacer eso? No lo sé. Dijo el 0,5. Pero no tengo por qué poner las manos en el fuego. No, bueno, está bien. Yo sí las pongo. Está perfecto. Fíjate que él lo dijo el minuto, el primer día de gobierno. El déficit fiscal cero no se negocia. Lo que pasa es que hoy me parece que la gente lo va creyendo más. El mercado lo va creyendo más. Cuando Milei asume... los bonos estaban en 24 centavos, hoy están en 60. Es una suba del 150%. Eso es importante porque uno se pone a pensar eso y tiene la posibilidad de ver el termómetro todos los días porque el mercado vota todos los días. Como otra cosa interesante que sea el kirchnerismo, no es magia, dijo. Esto no es magia. Y remarcó el esfuerzo histórico, heroico que está haciendo la ciudadanía. Para mí, el mensaje para mañana, de todo lo que anoté, capaz que ustedes observaron otra cosa más interesante, es esto de que la era del Estado presente se terminó. Eso me parece que es un mensaje para muy mí lo, para mañana. Lo más importante de los impuestos. Clarísimamente, porque eso es lo que le va a dar todo el espacio que necesita el sector privado. Eso no es para mañana, Digo, de cara a la marcha de mañana, digo yo. Es que para mí la marcha de mañana es poco relevante. Eso es lo que me pasa. ¿Para vos es poco relevante? ¿Poco claro relevante? Sí. Para mí es totalmente irrelevante. Si Milei le pueden hacer 70 paros y él no va a cambiar nada. Me parece que eso me sorprende que todavía a tanta gente no le caiga esa ficha. Lo publicaron en el Excel con todos los números, me dice. Me lo acaba de comentar Pablo recién. Mira, efectivamente. Base de la caja, ingresos totales, gasto primario, gasto corriente, gasto primario, tributario. Hay que comprenderlo eso. Yo no digo que esté bien o esté mal, pero que lo tiran por la cabeza. Esta es información cotidiana, claro. Esto hoy cobra relevancia porque formó parte del core del anuncio. Pero esto, corregime, esto es lo que se debe, este es el rendimiento que deben hacer y el seguimiento que hacen todos los economistas. Yo no creo que la gente no entienda la parte de mensaje, como decía Martín, que esto parece muy técnico. Yo creo que no hay que subestimar al oyente. Totalmente. Yo lo he escuchado a Milei hablar de Desil y veía a la gente que estaba del otro lado y estaba sorprendido. Entendían bastante o fueron entendiendo. Sí. Él es un educador además de un comunicador.
El economista y asesor del Consejo Económico del presidente se refirió a la cadena nacional emitida a las 21 horas sobre los logros y el superávit financiero que celebró tras casi 20 años de horribles gestiones kirchneristas. Milei emitió los logros en estos 4 meses y medio, donde se frenó la hiperinflación que dejó plantada a Massa y se recuperó una senda para exterminar de una vez con la inflación que empobreció a Argentina, además de otras perlitas como que se terminó la pauta a los medios y por este motivo había muchos ensobrados que echaban espuma por la boca y ponían en duda todos los datos que se dejaron en evidencia tras el discurso presidencial.